La Real Federación Española de Patinaje te ofrece el Campeonato Nacional de la Hockey Liga. Este fin de semana se disputó la sexta jornada de la Hockey Liga de hockey sobre patines que nos dejó los siguientes resultados. Pati Voltrega 4, Fútbol Club Barcelona Sobre Discau 4, Moritz Vendrell 1, Jeyek 1, Vilanova 8, Baby.com Tenerife 3, Henri Lipas Alcoy 3, Coinasa Liceo 6, Noia Freixenet 2, Tecnol Reus Deportiu 1, Igualada 2, Roncato Pativic 3 y Sacer Blanes 3, Club Hockey Lloret 1. Tras la derrota del Reus, el Liceo Coruñés se mantiene después de 6 jornadas como el único equipo imbatido del campeonato y líder en solitario. El Vic recupera el tercer puesto tras superar al Igualada a domicilio y por detrás Barça y Noia, verdugo del Reus, se mantienen empatados a 11 puntos. Lloret, Alcoy y el Tenerife, único equipo que junto al Jeyek aún no ha ganado un partido en este inicio de temporada, cierra la tabla con tan solo un punto. El Tecnol Reus Deportiu defendía su liderato una semana más en uno de los feudos más complicados del campeonato, como es el Ateneu Agrícola. Durante el primer tiempo se vio un encuentro de mucho nivel, con dos conjuntos muy sólidos defensivamente y con recursos en ataque. Tras unas primeras aproximaciones con peligro, Mark Wall conseguía el 1-0 en el minuto 13 tras recoger un rechace. El acierto de los guardametas Puigbí y Trabal impidió ver más goles en la primera parte y el partido se mantuvo con esa ventaja mínima a favor de los tarraconenses. El Noia aceleró el ritmo en la segunda parte ante un Reus con un banquillo corto y que con el paso de los minutos fue acusando el cansancio. Tras mucha insistencia, el Noia conseguía el empate con un gran disparo de Francesc Bargalló. El encuentro siguió muy abierto y el Noia disfrutó de una falta directa por acumulación de faltas, mientras el Reus también pudo sentenciar al contragolpe. Finalmente, el partido se resolvió tan solo 16 segundos para la conclusión, cuando Mitjans remataba un pase de Delamor y conseguía in extremis el 2-1 que tumbaba al Reus y permitía al Noia mantenerse intratable en casa. El Pati Vilanova superó ampliamente por 8-3 a un Baby.com Tenerife, que sigue hundido en el pozo de la clasificación y con tan solo un punto. Los locales aprovecharon las superioridades numéricas, penaltis y faltas directas que le permitían marcharse al descanso con un claro 3-0 con tantos de Rocas Albas, Creus y Roca. En los primeros minutos del segundo tiempo, el Vilanova finiquitó el partido con goles de Roca y Bartrés. Con el encuentro ya resuelto, el partido se abrió y fue mucho más entretenido. El conjunto canario reaccionó fomentando un intercambio de goles que disparó el marcador hasta el 7-2. Ángel Rodríguez de penalti colocó el tercero del Tenerife, pero Ferrer, poco antes del final, cerraba la goleada con una falta directa que establecía el 8-3. El Pati Voltrega puso en muchos apuros al FC Barcelona Sorli Discau, en una pista pequeña y en un ambiente espectacular. Los blanquiazules se adelantaban muy pronto, primero con un lejano disparo de Anguita en el minuto 1 y 4 minutos después Romeu recogía hábilmente un rechace para colocar un sorprendente 2-0 en el minuto 5. El Barça comenzó a reaccionar y Panadero desviaba un pase de Borregán para recortar distancias. Los azulgranas empataban tras recuperar una bola media pista y montaron un rápido contragolpe. Borregán, solo ante el guardameta, obtenía el 2-2. El encuentro se mantuvo muy equilibrado y en el segundo tiempo el Voltrega volvía a adelantarse con un nuevo gol de Romeu, que picaba con mucha inteligencia una bola para colocar el 3-2. El Barça respondía con un gol de Marc Torra. El internacional sobre la frontal sacaba un buen tiro por bajo a la media vuelta. Pero los locales dieron un nuevo arreón para adelantarse otra vez en el marcador. Gerard Teixidó afrontó con mucha seguridad una falta directa y ajustó su tiro para poner el 4-3 a 10 minutos del final. Pero el FC Barcelona Sordi Discau no se resignó y siguió atacando hasta encontrar de nuevo el empate con un lanzamiento del capitán Borregán, que supondría el 4-4 final. Gran premio para el Voltrega y el Barça, que dejaba escapar 2 puntos más en esta Hockey Liga. Con su victoria en Alicante y el tropiezo del Reus, el Coinasa Liceo se ha colocado tras esta sexta jornada como líder en solitario de la Hockey Liga. En los primeros 12 minutos los gallegos se ponían 2-0, con tantos de Barreiros y Pablo Álvarez. El Henri Lipas Alcoy respondió con la entrada de Pere Cañellas, que dio dos latigazos para situar el empate antes del descanso. La segunda mitad se mantuvo muy igualada, pero el primero en responder fue el Liceo. Los alicantinos desperdiciaron una falta directa y un penalti.
En el minuto 6, el encuentro se revolucionó con dos goles de los coruñeses. El primero de penalti, tras una acción de Jordi Bargalló. El delantero catalán fue el encargado de convertir la pena máxima. El Alcoy contestó con un fantástico disparo de Cristian Santiago. Pero en una rápida jugada el Liceo abortó el intento de reacción local. Con el Alcoy ya volcado decididamente arriba, el Liceo sentenció a poco para el final con un nuevo tanto de Jordi Bargalló. Este fin de semana se disputa la séptima jornada del campeonato con un único encuentro adelantado el viernes, el Reus Igualada. El resto de partidos son Voltregà Vendrell, Jellec Vilanova, Tenerife Alcoy, Liceo Noia, Vic Blanes y Barça Lloret.